Aquí amanecimos en Solís Gonzaga, ahorita ya alistando las unidades y las maletas y todo para avanzar. El día de hoy el plan que tenemos pues es un poquito ambicioso, son como 380 kilómetros. Y de aquí nos vamos a llegar con el famoso Coco, de ahí vamos a bajar al arroyo Calamacué y vamos ya a salir al entronque de Bahía de Los Ángeles. Ahí agarramos ya pavimento, llegamos a Bahía de Los Ángeles, ponemos gasolina, compramos algunos víveres en el mercado y nos volvemos a meter afuera de camino. Vamos a ir a San Francisquito, es una playa muy bonita. Luego de ahí ya vamos a avanzar un poco más al sur, a llegar al rancho Piedra Blanca. Esperamos llegar con luz, le calculamos llegar máximo 4:30 de la tarde, ya para descansar y otra vez pernoctar por allá. Ese es el plan para hoy. Esto hay que revisar, más que la batería está floja. Yo le hice de aquí una vasita. Más la cabeza la arreglé de huevo porque está fallando una válvula. Falta hielo. Muy importante ir bien preparados con nuestro lonchecito. Ahí están. Era boy. Era boy. Selfish. Ah, iba el dron. Era el dron. Vámonos, te empieza el segundo día. Y empieza el pedo, como diría mi compadre. ¿No hay luz? ¿No hay luz? ¿Está cerrado? Oh, sí, está como que hay un problema con el generador y no, no hay luz. Pues ni modo. ¿Le damos? Pues miremos ni hielo. Pues ni hielo. Se acaba el pavimento, vamos a entrar a la terracería. Se tiene que bajar la llanta porque es más blanda la suspensión. Dañan menos el carro, van más cómodo y tienen más tracción. En caso de un derrape o algo con la llanta con mucho aire, tienen a deslizarse, puede provocar un accidente. Adornando la pared. Escucha, Jack. Afirmativo, que onda, que no tenemos contacto visual con ustedes, aquí vamos. Aquí venimos a punto de llegar a la desviación, aquí me voy a parar a esperarlo. Arriba el amortiguador, güey. ¿Arriba? ¿Es de juego? ¿Es de juego? No. Sí. No, ya la vi, ya la vi. Ok. Ya sé cuál es, ven. ¿Qué es? Es esta unión de aquí. Ah, ahorita ya terminamos un pedazo largo de terracería. Nos faltan como 70 kilómetros ya en carretera. Entonces vamos a echar unas 5 o 10 libras de aire en las llantas para que no se desgasten tanto. Ahorita ya llegamos al crucero, vamos a llegar a Punta Prieta y le vamos a dar hasta Bahía de Los Ángeles. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra.
que aprender porque luego va a venir él. Posteriormente ahí en Bahía vamos a volver a bajar el aire para alcanzar a agarrar para el lado de ya para San Rafael. Seis colita, vámonos. Sí. Llegando al punto final del día de hoy, el segundo día de la travesía, ahorita estamos en el rancho Piedra Blanca. Fue algo extenso el día, básicamente pues salimos como a las 8, ahorita son las 6 y media, fueron unas 10 horas ahí de camino, todo bastante bien, no ningún contratiempo, algo cansados y hambrientos, ahorita nada más vamos a comer unos ribeyes y un par de traguitos, un tequila y luego prepararnos para seguir el día de mañana. Por lo pronto hoy una buena cena.